Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Stardew Valley. Continuamos donde lo habíamos dejado el último día, pero antes dejadme deciros algo muy importante. Y es que he desactivado todos, absolutamente todos los mods. El que quiera ahora usar mods en Stardew Valley, pues tendrá que ver los vídeos anteriores, especialmente en el capítulo 30, que es donde explicaba cómo se instalan los mods. Así que el que quiera pues puede ir a ese vídeo y ahí al principio justo tendréis cómo se instala el Smappy y cómo se instalan los mods, dónde descargarlos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, yo los he desactivado porque en los últimos dos vídeos, especialmente el último, pregunté sobre el tema de un mod en especial, que era el de si poníamos el tema de automatizar los cofres para que recogieran y pusieran ellos mismos las cosas dentro de determinadas máquinas, también por el tema de la guadaña también, que era para recoger los cultivos y tal. Y bueno, recibí algunos comentarios, no muchos, pero algunos, de que el tema de los mods, que si chetaban el juego, que si desvirtuaban las mecánicas, en fin, muchas historias de esas. Y como yo soy muy aprensivo, he decidido absolutamente quitarlos todos. Así que a partir de ahora jugaremos totalmente vanilla. Para mí, para mi gusto, no creo que esos mods desvirtuaran el juego. Yo no estoy haciendo, no sé, poniendo nada que me vaya a dar muchísima ventaja de conseguir mucho dinero o de conseguir más cultivos o de que me lo vayan a pagar a más, como incluso llegué a leer en algún comentario. Simplemente son mods para intentar agilizar un poco más lo que es el juego en sí, los capítulos, para intentar meter más contenido, hacer más cosas, porque mi obsesión siempre ha sido intentar que los capítulos se vean muchas cosas diferentes, no solamente empezar un día, recoger los cultivos y volver a dormir, porque eso lógicamente aburrirá. Pero bueno, en cualquier caso, yo respeto todas las opiniones y, como digo, soy muy aprensivo, me lo he tomado pues como una crítica constructiva, si lo queréis ver así, y he decidido quitar todos los mods. Por tanto, a partir de ahora los capítulos van a ser como sean. Serán lentos, serán aburridos, serán como sean, pero es el juego tal cual. Yo he intentado darle un poquito más de agilidad, de que fuera un poquito más ameno, más divertido, de poder hacer muchas más cosas por episodio, como digo. Pero, bueno, pues como hay gente que a lo mejor no lo ha entendido así, entiende que estoy haciendo trampas o que me estoy intentando aprovechar de mod que saco ventaja, que no es así. Pero bueno, pues los quito y ya está, y todos contentos y felices. Total, yo ya he cumplido la parte que me propuse, que era llegar al tercer año. Ya estamos en el año... ¿Dónde se veía esto? Bueno, no lo podemos ver aquí porque ya no tenemos el mod, pero estábamos en el año... ¿Estamos en verano? Sí, estamos en verano, estamos en el tercer año en verano, así que yo he cumplido mi parte y la serie, ya los capítulos que vengan, pues son de gratis, como dije. Así que es lo que hay. Ahora, lógicamente, lo siento por todos los demás, si querían ver cosas más amenas, de ir a la mina, esto, lo otro, pues ahora me dedicaré a ser un granjero de toda la vida. Perdón si se nota un poco agresivo el mensaje o que estoy enfadado, ni mucho menos, simplemente, pues eso, que quiero que... no haya malentendidos, que la gente no vaya a decir, no, es que te estás aprovechando y tal. Y ya está. Así que además también yo creo que vendrá bien de cara a las personas que juegan a lo mejor en Nintendo Switch o en consola en general. Pues le vendrá bastante bien, porque así no verán cosas raras ni dirán, uy, ¿y esto dónde ha salido? ¿Y esto dónde no ha salido? Y yo creo que puede estar también bien. Así le damos un descanso a los mods. Y ya digo, después de acabar ya, entre comillas, el juego y haber hecho todo lo que había que hacer, y ahora lo único que estamos haciendo es conseguir dinero para conseguir determinados edificios, no creo que reportara ningún... ni nada negativo el hecho de usar ningún mod. Pero bueno, a lo hecho pecho. Bueno, pues nada, vamos a ponernos manos a la obra. El último día, como vemos, estuvimos plantando cosillas. Eso sí, por cierto, también quiero decir que lógicamente cuando necesite saber algo de información tendré que tirar de wiki. Eso significa minimizar el juego, ir a la wiki, etcétera, etcétera. Vosotros no vais a notar nada, simplemente notaréis un corte en el vídeo. 1, 2, 3, 4, los que haga falta. Ahora jugaré pues eso sin los mods que me daban información directamente dentro del juego y tendré que tirar de wiki. Por tanto, si veis cortes a lo largo de los vídeos, pues significa eso, que simplemente he ido a mirar información de alguna cosa en especial porque necesito saber cómo hacerla o necesito saber cómo colocar los aspersores porque ya no tengo la ayuda visual de hasta dónde regaban, etcétera, etcétera. Así que para que lo sepáis. Bueno, pues como iba diciendo ya, basta de cháchara. El último día conseguimos, pues... estábamos haciendo el tema de los aspersores. Tenemos que vender cosas aquí. Estábamos haciendo más aspersores, si no me equivoco, ¿no? Aquí. ¿Qué me faltaban? Los lingotes de oro, que los tengo fuera. Vale, pues a ver. Ya hemos saludado al amigo Jorge Nitales. Vamos a mirar... Bueno, esperad, porque claro, ahora no sé si me dan recetas o no y tengo que mirar la tele. Antes me salía aquí el icono, ahora tengo que mirar... Vivir de la tierra, la pitonisa, el tiempo. El tiempo me da igual. Vivir de la tierra tiene algo interesante. Vale, esto no me interesa. Hoy lo que tengo que intentar también es coger el pez carmesí.
Que el último día también lo estuve pescando donde no era. Tengo que pescarlo en la parte de la derecha de la playa, porque es allí donde sale. Así que dame todo esto. Perfecto. Y vamos a mirar una cosita aquí, porque he estado mirando en la página que os pongo yo, que os carga la... Ah, vale, aquí no tengo nada plantado. Vale, porque la página esa que carga la partida me decía que aquí tenía un cultivo, el cual no tengo. Vamos a quitar esto y ya está. Esto, por cierto, he estado mirando, haciendo una planificación, y esto va a estar complicado poder ponerlo en algún sitio que quede más o menos bien. El único sitio que he encontrado mirando esta página es aquí. Habría que colocarlo aquí y podríamos conseguir utilizarlo prácticamente entero. Que, por cierto, para maximizar o intentar conseguir los máximos cultivos habría que poner, eran 3, 6, 7, 8 aspersores de iridio. Con 8 aspersores de iridio ya podríamos conseguir que la cabaña Yunimo pueda funcionar bien. Aquí no se puede, quita, hombre, aquí no se puede poner nada, ¿no? No. Vale, pues eso lo haremos más adelante cuando terminemos esta extracción. Seguramente moveremos esto un poquito más allá y ya está. Bueno, vamos a ir saludando a los bichos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y son 11 porque el 12 está en la incubadora. Este no. Ahora a saber dónde está el que me falta. Vamos a ir cogiendo todo esto. Perfecto. Aquí está, será el pato este. Hola, señor pato. Ahí está, vale. Vamos a vender cosas, que tenemos que vender cosas. Aquí tenemos que vender esto del día anterior. Tenemos que vender las mayonesas. Esto también lo vamos a vender. La miel silvestre, que debido a un... yo entiendo que es un fallo del juego o de la mecánica del juego, me la dio silvestre, no me la dio de la... bueno, la flor estaba creciendo todavía. Pero bueno, pasó anteriormente que al quitar la flor, las últimas dos o tres mieles que cogí me las puso miel silvestre en vez de ser miel de la flor que había, que tenía al lado. En fin, una historia un poco rara que para mí, para mi gusto, el juego no entiende muy bien ese concepto y me hizo la pirula y perdí tres mieles. Pero bueno, la verdad que no me di cuenta, me lo dijisteis vosotros en los comentarios. Vale, pues esto ya es lo que tengo que vender, no tengo que vender nada más. No, vale, vamos a ver qué pone aquí. Queridos, vale, el último día que llegamos un poquito tarde. Y esto es Caroline, que me regala una chiribía. Pues muy bien, Caroline, encantado de la vida. Vamos a colocar por aquí, ¿tengo que colocar algo de peces? No. Lógicamente también he quitado el de automatizarlo, estaquear los ítems, así que vamos a tener que hacerlo así. Son las cosas de la vida, esto lo tenemos que hacer, que fundir. Y a ver, tengo una... voy a plantar cosas por aquí, seguramente sí. Voy a hacer más aspersores de iridio, eso está claro. Que hacían falta pilas, ¿verdad? Sí, ah, de hecho tenemos que hacer un par de estas más. Bueno, yo voy a seguir haciendo... no tengo carbón. Voy a seguir haciendo... espérate, vamos a hacer primero el aspersor de iridio. El lingote de iridio. Uy, se ve diferente. Para hacer más aspersores. De hecho, vamos a seguir haciendo 4. Vale, y me faltarían dos lingotes más de oro. Y ya está, porque dependemos de las pilas, que no tenemos más. Ah, sí, tenemos una más. Vale, pues podríamos hacer una más, sí. Vale, pues seguimos poniendo esto por acá y... y ya está. Básicamente. Esto... sí, necesitaré unos cuantos más. Vale. Vamos a poner aquí, a ordenar un poquito esto. Que tengo esto hecho un auténtico... esto es un desastre. Tremendo, tremebundo. 3, 2, el lingote de iridio que me sale de ahí, vale, sería el tercero. Y esperad, ¿cuánto sería? 3 lingotes de oro, que son... creo que... uy, es que... vale, los 3 que estamos haciendo. Los 3 lingotes que estamos haciendo, perdón, servirían para hacer... más el de iridio, los 3 aspersores que me faltan. Así que vamos a poner esto por acá. Perfecto. Por aquí creo que teníamos este suelo también, fuera de aquí. Ok, la chirivía, nada. La resina por acá. Y esto por acá. La chirivía la tenemos que meter abajo. La colchina era para hacer... una super comida, vale, que lo tengo aquí apuntado en la chuleta. Eso creo que sí lo puedo hacer. Tengo que ir al invernadero ahora a mirar esto. Uy, esto es para vender también. A ver. Esto para vender. Y esto lo voy a vender también, fuera de aquí. Y la chirivía también, ¿para qué la tengo, verdad? Vale, pues dejadme esto acá. La guadaña ya no me hace falta, así que nos la vamos a quitar de encima. Ahí está.
Y en principio ya está. Vamos al invernadero un momento. Bueno, vamos primero a recoger todo esto de aquí, en lo que se van haciendo los lingotes. Esto, esto. Ahí, perfecto. Perfecto y perfecto. Vale, esto lo tenemos que hacer tela. Y vamos a poner los huevecinas, los huevecinos en su sitio. Hola, señor, se puede quitar, gracias. Aquí, 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 aquí y aquí, vale. Están sacando por ahí trufas, por lo que oigo. Y esto lo tenemos que regar. Perfecto. Un par de estos más también. Ahí está. Y esto nos lo tenemos que llevar para allá. Ok, pues en principio yo creo que ya está. ¿Aquí qué teníamos? Pues aquí teníamos también, estábamos metiendo, ¿verdad? Por cierto, quería mirar una cosa porque lo he visto en el... Como veis aquí, falta un suelo. Porque me ha crecido esto. Yo entiendo que no es que me haya crecido, simplemente que a lo mejor llovió, cayó aquí un relámpago y rompió los suelos. Porque los relámpagos sí pueden romper los suelos. Así que supongo que fue eso lo que pasó. Y falta un suelo ahí. Vale, pues esto ya está todo perfecto. Esto hay que venderlo. Esto lo tenemos que poner abajo. Esto es para hacer la super comida. Esto, como digo, para vender. Y vamos a poner esto aquí abajo. Y así vamos recogiendo ya las trufillas. A ver, ahora vamos primero a recoger las trufas. Bueno, vamos a ir salvando los cerdos. Uno, dos, tres. Tres. Cuatro. 5, uy, no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me falta la cabra, ¿verdad? Y 12, ¿dónde está la cabra? Que no la veo. Es lo que me falta, lo que no la veo por ningún lado. Vamos a pillar el caballito, porque si no voy muy lento. ¿Estará quizás dentro del establo? Puedes. LOL. Puede ser que sí, puede ser que no. Al menos la cabra no la he visto. ¿Por aquí? No. Pues... vamos a entrar aquí a ver si está por aquí la cabra. Bueno, aquí no, porque aquí no va. Aquí no va la cabra. La cabra está aquí al lado. ¿Dónde está la cabra? Ah, mira aquí. Vale. Y creo que están todos ya. Seguramente me falta alguno, pero como ahora no tengo ni idea de quién me falta, pues así se quedan. Vale, vender esto. Vamos a poner aquí esto. Uy, están saliendo las mayonesas. Madre mía, qué rapidez. Esto por acá, pillamos la caña porque, como digo, mi intención es ir a pescar el pez carmesí. Y ya está, en principio esto. Vale. Me faltaría esto. Ah, el invernadero. Vamos al invernadero un momento rápido. Tengo el caballo aquí y me voy a pata. Soy un crack. Y vamos a intentar ir a pescar el pez carmesí. A ver, que es el último que me falta ya. Y conseguiríamos toda la colección de peces. Nice. Vale, a ver, aquí hay que recoger el maíz. En fin. Esto, ¿cómo? Jolín, como que requiere guadaña. What the fuck. Vale, se ve que el mod de la guadaña se ha quedado instalado. No, ¿verdad? O es que estas cosas se recogían con guadaña. Creo que no. Se ve que se ha quedado instalado. Lo tendré que quitar manualmente. Es curioso porque no está el smap instalado. Pero bueno, vamos a pillar esto. Y vamos a quitarlo con la guadaña. No me queda otra. Lo tendré que revisar después. A ver si... a ver qué ha pasado ahí. Pero en teoría no debería estar funcionando. Vale, pues ya tenemos grosellas. Aquí podríamos plantar algo, creo. Sí, porque hemos recogido esto. Aquí creo que hay algo. Sí, aquí hay algo. Y hemos recogido, pues, dos grosellas que me hacía falta. Precisamente una. Vale, puedo hacer dos recetas. El otro que he sacado, que era el maíz. Maíz no. Esto que lo vamos a vender. Puedo hacer dos recetas, que es la super comida y el relleno, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que, bueno, esperad. Vamos a primero a coger todo esto.
para ir quitándolo ya también y que siga dando frutos. Hola. Hola. Ahí está, perfecto. Este, este y este. Todo recogido, todo recogido. Alguno de calidad, no, todavía no. Todavía no nos da calidad. Calidad nice, calidad plata. Estos eran los de la izquierda, creo que eran los más rápidos en ese sentido. A ver, necesito poner aquí. Voy a ponerlo todo de momento. O sea, estas cosas. El maíz, guárdalo por acá. Tengo que hacer pan, por cierto, para uno de los, una de las recetas, para el relleno. Ahora miraré cómo era porque no recuerdo cómo era. No sé si se puede ver desde aquí. Creo que no. No, desde aquí no lo puedo ver. Vale. Mira. Me acaban de salir esto de aquí. Vale. Venga, vámonos que si no... perdemos mucho el tiempo. Madre mía, 6 más. Bueno, pues muy bien. Pues nada, vamos a pillarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida de granjero. A ver, para acá. 6 más. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ahora sí, perfecto. Ok, pues supongo que me habrán salido ya por ahí más trufas. Entiendo. Y aquí me faltaría, pues, un lingote de iridio para hacer el último espesor. Sí. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a ver la de las comidas. Por favor, quítese. A ver las comidas. A ver cómo se hacía el pan. Con harina de trigo. Esto lo tenemos aquí. Una harina de trigo. Hacemos un pan. Vale, y ahora con colchina, que tenemos una aquí, grosellas y alcachofas, podemos hacer la super comida. Que supongo que es esto. Perfecto, ahí está. Y con el pan, la otra grosella y una avellana, podemos hacer el relleno. Una avellana. Ah, avellana tenemos que ir a buscar. Que creo que las tenía aquí. Esto es verdad. Sí, vale. Pues aquí está. Perfecto. Y con esto hacemos el relleno. ¿Qué es esto? Sí, aquí está. Vale, pues ya tenemos dos comidas más. Perfecto. Me tengo que quitar esto. Esto vamos a meterlo aquí. Y ahora esto es el problema. No, esto no va aquí. Y aquí. Vale, ahora sí. Ok, ok. Ok, uy, perdón. Estos vinitos también, ¿dónde estaban? Aquí. 21 vinos que tenemos que esperar a que se vayan poniendo abajo, quedando libres huecos para poder ponerlos en los toneles. Vale, pues en principio ya está. Esto lo vamos a dejar por aquí porque lo tendré que... Es que tengo, esto tengo que plantarlo. La semilla de arándano. Creo que lo haré mañana, en el día de mañana. Vender, vender. Esto, pues como digo, para hacer el aspersor de iridio que me queda. Vender, vender. Todo esto es vender. Y de hecho esto, la lana es que no sé. La tendré que ir haciendo tela para que me dé más, porque la tela me sale de iridio. Así que sí, vamos a ponerla allí. A ver si hay más trufas por acá. Uy, qué baguetes estáis, amigos cerdos. Ah, bueno, ya se están metiendo en casa, ¿verdad? Sí, ya se van para casa. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Si sacan alguna trufa más, pues la vendremos a coger. Y si no, nada. A ver, aquí, vender. Esto, 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 esto y esto. Y esto déjalo por acá. Vamos a intentar pescar el pez carmesí. A ver si suerte. Y mañana intentaré plantar todos esos arándanos. Tendré que colocar los aspersores. Voy a poner todos los aspersores que tengo. Porque creo que... sí, no me renta cambiar ahora mismo ya. Uy, por aquí no. La cabaña Yunimo. No me renta cambiarla ahora mismo, así que la dejamos así. Y ya a lo mejor en otoño, pues la cambiamos y la ponemos mejor. A ver, esto nada. Aquí tenemos algo.
Un berberecho. Y el pescar me sigue, que yo lo estuve intentando pillar aquí a la izquierda, donde es uno de los spots para pescar bien. Por lo que he visto, se pesca aquí abajo. Así que vamos a intentarlo, a ver si hay suerte, lo pescamos y completamos ya la colección. Que eso nos dará la penúltima estrella. ¿Estrella o fruta estelar? No me acuerdo cómo se llamaba. Que nos sube un poquito más la resistencia. Y básicamente es aquí. Simplemente aquí. Pescar hacia donde sea, en principio. No pone nada en especial, simplemente pues tirar para abajo. He visto a otros que pescan hacia allá, bueno, siempre hacia abajo, pero desde cualquier punto. El punto más o menos da igual. Voy a pescar desde aquí porque el vídeo que vi lo pescaba desde aquí. Pero en principio, según la wiki, es cualquier lado. De hecho, en la wiki creo que sale por aquí colocado el personaje. Bueno, pues aquí está. Conseguido pescarme, sí. Logro desbloqueado, pescador experto. Y ya está, tenemos toda la colección de peces conseguida. Ahí está, perfecto. Mañana Willy supuestamente nos manda una carta que nos dice que somos la leche y nos manda una fruta estelar. Creo que es una fruta estelar. Así que logro cumplido, conseguir toda la colección de peces. Nice. Bien, pues mira, una cosa que nos hemos quitado de encima ya. Fantástico, yo pensaba que ya no iba a salir, pero mira, ha salido el último. Se estaba haciendo el remolón. Un pez baguete. Baguete no de pan, sino de vago. Jeje. En fin, pues nada, lo dicho, se acabó la colección de peces. Una cosita que nos hemos quitado de encima. Y ya podemos estar tranquilitos. Ya no hará falta más pescar en principio, salvo alguna comida que me pida a lo mejor algún tipo de pez y lo tenga que pescar. Por lo demás, ya el pescar mesí también ha caído. Y bien felices que nos vamos para casa. A ver, vosotros, ya que estáis aquí. Ya que estáis aquí, os doy caramelito. Vale. Vamos a pillar esto. Y ponemos esto. Y ya está. En principio creo que por aquí ya no hay más... Ah, sí, sí, una trufa por acá. Mira, iba a decir ya no más trufas, pero sí, ahí había una. Perfecto. A ver, ¿alguna más por acá? Nope. Un bichejo de estos, un par de diamantes. Ok. Y el esto, que era para hacernos otro aspersor de iridio. Perfecto. Vale, pues la caña ya no la necesitamos más. Hasta nueva orden. Ponemos esto por aquí. El pez carmesí lo vamos a guardar donde están los otros peces. Aunque ya sabéis que no recuerdo cuál fue. ¿El rape puede ser? No recuerdo cuál fue que me confundí. Bueno, me confundí, no. Las cosas del juego. Y nos lo hicimos un sashimi. Un sashimi maravilloso, riquísimo. La verdad que me quedé impresionado con su sabor. Así que nada, es lo que hay. A ver, por aquí van cosas de enemigos, como son esto y esto, creo. Y ya está, ¿no? Todas estas cosas creo que eran para vender. Así que, bueno, todo esto es para vender. La valla espaciada va arriba. Esto va aquí. Esto lo voy a plantar también, porque es ahora de verano. Así que la plantamos y ya está. Y por aquí pues va esto. Lo voy a dejar aquí. Aunque esto creo que es una fruta. Sí, es una fruta y la fruta la estaba poniendo allá. Vale, vamos a ver si me da tiempo. Ha salido todo esto también. Eran 10, ¿verdad? 3, 6, 9, 10, sí. Dios. Pon esto aquí. ¿Dónde era? Esto, aquí. Y voy a poner todo esto aquí dentro. Que esto, ahora no lo podemos ver cuánto dinero nos da. Pero esto técnicamente daba, lul, bastante pasta. Hacer también las mayonesas porque tarda poquito en conseguirse. En la diferencia con el tiempo que tarda en hacerse el vino de iridio, pues esto podemos hacer varias rondas de mayonesa que en teoría, bueno, mermelada en este caso, da bastante. Mermelada de frambuesa, mermelada de fruta milenaria. Ah, puse 5 sola. Vale. Pensé que había puesto más. Vale, a ver, que me vaya yo ordenando. Esto vender, esto vender, esto no. Esto vender, esto vender. Esto no era para vender, pero bueno. Esto para acá. Esto vender, todo esto. Esto lo voy a vender también y eso también. Y la fibra.
Va para acá. Aquí y... ¿Dónde tenía yo los minerales? O estaba vendiendo todo ya. No me acuerdo. Sí, creo que lo empecé a vender, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos, rápido. Y sería vender, vender. Vender, 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 vender. Voy a mirar cuánto da. Cuánto da. Esa. La mermelada de fruta milenaria. Me interesa saberlo. Y esto va por aquí, que era para hacer el acelerador deluxe. Deluxe, deluxe. Vale, pues. El pez carmesí para acá. Junto con el rape. El carmesí, el leyenda y la carpa mutante. El pez carámbano creo que fue el que hicimos, sí. 3, 4, sí, me falta uno que es el pez carámbano. Creo que era el que desgraciadamente hicimos a Jimmy. Pero bueno, no pasa nada. Ya visteis que lo pesqué, así que aquí no hay ni trampa ni cartón. Bueno, pues día 4 de verano. Vamos a mirar rápidamente. Esto estaría en agricultura. Mermelada, a ver cuánto... No, uy, cuánto nos vale la mermelada de fruta milenaria. 5.750. Básicamente le doblaba el precio, si no recuerdo mal. La fruta milenaria costaría 550 venderla. O ganaríamos 550. Doblándola, pues sería... o sea, haciendo mermelada sería el doble de dinero. Más 50 monedas más. Es decir, eran 5 por 5, 25. Pues sí, unos 2.600, 2.500 y pico. Sí, la diferencia es esa. Sí, más o menos, algo así, creo. Así que bueno, pues es lo que hay. Sabia, un par de almejas por acá. Y por aquí, bueno, pues por aquí están lógicamente las trufas. 38 trufas, madre mía, qué locura. ¿Cuánto? ¿Hemos llegado al millón ya? 70.000, y sí, creo que sí. Que ya hemos llegado al millón. Y nos quedaría, pues otro, bueno, un poquito menos de un millón. Para poder llegar a... Ahí está, hemos superado el millón. Nos quedaría, pues unos 900 y pico mil. Para conseguir nuestro objetivo, que es el de comprarnos el cetro de retorno, que vale 2 millones. Y por, con eso nos podremos ir tranquilamente por ahí. Que cuando sea la una y poco, lo ejecutamos, no sé cómo será. Y apareceremos aquí en la granja. ¿Y sabéis qué? Pues que aquí se va a quedar el episodio. Hoy solo he dado para un vídeo, porque me tengo que ir habituando al tema de cómo lo voy a hacer ahora. Porque seguramente voy a hacer cortes y demás historias. Y además, pues quiero ir cogiendo otra vez la habitualidad, que como habéis visto estos días, está un poquito más alejado de YouTube, porque bueno, pues porque necesito un poquito de descanso. Me siento un poco cansado, os lo voy a confesar. Me siento un poco cansado de YouTube ahora mismo. Pues estoy, no sé, desmotivado, llamadlo como queráis. Y bueno, pues me estaba tomando un poquito de tiempo. Aparte, el Far Cry 5 le estoy dando muchísima caña. Me está encantando el Far Cry 5, que por cierto, como dije ayer en el vídeo de The Long Dark, era uno de los juegos que o el juego que tenía pensado subir al canal. Creo que lo dije hace un par de semanas, que tenía una sorpresilla para finales de marzo. La sorpresilla era esa, subir Far Cry, pero es un juego tan denso, de tantas horas, de pegarle tan fuerte y tan duro, que al final no me he atrevido, porque de la manera que juego yo, más tranquilo, más pausado, haciendo todo al 100%, pues sé que en YouTube eso no va a cuajar, por lo menos mi manera de jugar. Y viendo que lo está subiendo todo, que ya lo sabía que lo iba a subir un montón de canales, he decidido que no, porque en lo que van terminándolo todos los canales, yo a lo mejor no he pasado ni de región. De hecho, a día de hoy he terminado una región, eso sí, al 100%, y estoy empezando la segunda de las tres regiones que hay. O sea que entiendo que muchos os aburriríais por la manera que tengo de jugar. Así que decidí al final no subirlo al canal. Ese tipo de juegos con historia o campañas así largas creo que no cuajarían por, ya digo, por mi manera de jugar. Culpa mía, porque yo no voy a correr para traer un juego y subirlo en 4, 5, 6 episodios o en 2 semanas. Es así, yo quiero disfrutar el juego. Y por tanto, pues como yo no lo disfrutaría haciéndolo de esa manera, pues no lo subo y ya está, y lo disfruto por mi cuenta. Así que lo dicho, necesitaba un poquito de descanso. Necesito un poco de descanso, lo sigo diciendo. A partir de ahora, pues subiré vídeos, pues un vídeo diario o un vídeo cada 2-3 días cuando me apetezca, simplemente. Y ya está. Así que no os preocupéis si veis que a lo mejor hay días que no subo vídeo, o hay días que, bueno, pues sale más tarde, sale más pronto el vídeo. Ahora va a ser un poco anarquía total el canal, porque ya digo, necesito pues
retomar ganas de esto de YouTube, porque ya son varios años y me canso mucho. Que por cierto, también quiero decir, como dije ayer en el Ondar, muchas gracias a todos. El canal ha superado los 5.000 suscriptores. Muchas gracias a los que se han suscrito últimamente, que son muchos. Como siempre digo, es curioso, pero cuanto menos vídeos subo, más gente se suscribe. Es casualidad de la vida. Muchas gracias a los que estáis ahí desde hace mucho tiempo, a los que estáis desde el principio, desde hace un año, de dos, desde cuando estéis. En general, muchas gracias a todos. Y nada, a los nuevos, bienvenidos seáis. Espero que lo paséis bien. Y a los que lleváis mucho tiempo aquí, pues nada, un abracito a todos, que sois unos putos crack. Y lo dicho, hoy ha tocado un día solo en este vídeo. En los próximos pues intentaré buscar la manera de meter dos o incluso tres, porque como voy a hacer cortes, pues a lo mejor meto incluso más días en un vídeo e intentar pues compensar esa ausencia de mods que me van a ayudar a que los vídeos sean un poquito más ágiles y que sean un poquito más amenos para vosotros. Así que ya veré cómo lo voy haciendo. Así que nada, como siempre, la chepa final, eso que nos falta en este canal, santo y seña de Dito, así soy yo. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien, espero que entendáis los cambios que van a haber en esta serie. Espero que la sigáis apoyando como hasta ahora. Ya sabéis que depende de vosotros el que la siga subiendo. Si no, pues la eliminamos del canal y yo seguiré jugando a Stardew Valley tranquilamente a mi aire. Y nada más, esperando estamos a la próxima actualización, que debe estar a punto de caer. Vamos a ver cuándo cae. Y al multijugador, que bueno, eso ya me da un poquito más igual, pero sobre todo la actualización para ver el contenido nuevo que van a meter. Y nada más, espero que os haya gustado. Como digo, espero que, como digo también, entendáis los cambios que habrán ahora, tanto en el canal como en esta serie. Y nada más, me despido. Un saludito a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.